todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una pequeña manualidad para, bueno, pues para intentar conseguir en nuestras pistas de Scale Street pues tener un poco más de obstáculos, de casas y de cosas que nos sirvan para mejorar nuestras pistas, bueno, caseras. El vídeo que os traigo hoy es para, vamos a diseñar un puente sobre el que vamos a pasar una pista de Scale Street. Y básicamente para diseñar el puente, para crear el puente con el que vamos a hacer la pista de Scale Street, pues necesitamos una caja de zapatos pequeña para niños, de unas dimensiones más o menos, como estáis viendo, de unos 24 centímetros por aproximadamente 16,5. ¿Vale? Solamente, en principio, nos serviría solamente la parte de abajo de la caja, esta de aquí. Y como veis, hemos dividido, voy a subir un poco la cámara para que lo veáis mejor, hemos dividido en dos partes. Lo que vamos a hacer es cortar estas dos partes y crear un puente sobre el cual vamos a colocar nuestra pista de Scale Street. Tal y como estáis viendo, las cajas de zapatos para los más pequeños de la casa pues suelen traer las dimensiones exactas para que nuestra pista de Scale Street pase por medio. Una vez que tengamos hecha mecanizada todo lo que es la caja, que os voy a ir diciendo cómo se va haciendo, pues vamos a forrarla para que parezca pues como que es un edificio de ladrillo. Entonces lo que vamos a empezar es a mecanizarlo todo para que veáis cómo quedaría y os voy enseñando paso a paso cómo vamos a hacerlo todo. Venga, comenzamos. Bueno, tal y como os había comentado, las cajas pequeñas, ya habéis visto, os he dado las dimensiones al principio del vídeo, son exactamente del tamaño, como podéis ver, de una pista estándar de Scale Street. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer de todo es colocar la pista estándar aquí y con un edding vamos a marcar justo las partes laterales de la pista. Con un edding, o en este caso nos valdría un bolígrafo, que es algo más fino. Vale, uno por aquí. Y la otra por aquí. Ok, bueno, pues como estáis viendo, ahora tenemos marcado estas dos partes de la pista. Y con un cúter, lo que vamos a hacer es la primera hendidura para empezar a cortar nuestra pista de Scale Street. Tened mucho cuidado con los cúters, que ya sabéis lo que pasa con esto. Suelen ser bastante peligrosos. Bien. Parte y ahora mecanizamos la segunda. Ok, bueno, de este modo ahora lo que tenemos es una especie, un corte perfecto para poder ahora adaptar nuestra pista. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es desde aquí cortar los laterales de la pista de la caja para empezar a mecanizar la altura a la que queremos hacer el puente. Ahora os lo explico más adelante. Básicamente lo que vamos a hacer es quitar la tapa. Esto lo hacemos por aquí. Más o menos, no hay que ser muy exactos porque luego ya remataremos todo más detenidamente. Okay, bueno, ya tenemos cortado el trozo este. Perfecto. Vale. Bueno, pues ahora tendríamos, como estáis viendo, la caja. Hemos cortado totalmente la caja, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer del todo es, para reforzarlo un poco, vamos a poner un poco de precinto en esta parte de aquí y lo mismo vamos a hacer en esta otra parte de aquí. Vamos a reforzar todo esto, porque ahora ya lo que tenemos que hacer es empezar a mecanizarlo para que nuestra pista de Scale Street pase justamente por la parte del puente. Recordad que luego esto lo vamos a dividir en dos y vamos a tener las dos partes del puente para que el puente sea completamente elevado y puedan pasar los coches luego por la parte de abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un poco de precinto aquí. Y una vez pongamos el precinto aquí y aquí, bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de nada, vamos a cortar ya directamente la pista por el centro. Cogemos una tijera y con mucho cuidado. Cortamos por aquí. Y ahora
cortamos por aquí. Vale. Bueno, ahora tendríamos las dos partes que os hemos comentado y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente mecanizarlas para que nuestras pistas de Scalextric pasen por lo que es el puente y entonces tengan más o menos la forma suficiente para ello. Pero para eso tenemos que reforzar todo esto porque, como estáis viendo, bueno, lo que os había comentado antes, se ha quedado, bueno, no está del todo reforzado. Entonces, ahora lo que necesitamos es un poco de precinto. Una vez tengamos puesto el precinto, pues vamos a mecanizar un poco esto, solamente esta parte, para que el puente pase alrededor y tengamos la parte del lateral del puente. Bueno, vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, como veis, ya hemos reforzado las pistas por dentro. Todo esto, no os preocupéis, podéis hacerlo tanto si queréis con precinto, como lo hemos hecho nosotros, o incluso con cola, con cinta de carrocero, con cualquier cosa. No os preocupéis por cómo queda, porque esto luego no se va a ver. Luego esto todo va a ir cerrado, ya veréis cómo termina el vídeo, va a ir todo por aquí cerrado y no se va a ver absolutamente nada. Entonces, pues como tengala un poco la, como se ve un poco por aquí, tampoco os tiene que importar mucho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a medir más o menos lo que tiene que tener un alto, lo que tendría un coche de Scalextric. Nosotros, bueno, no tenemos ahora mismo un coche de Scalextric, pero bueno, vamos a probar. Aquí tenemos nuestro coche de Lego y, como estáis viendo, pues bueno, este coche, que es bastante más alto que un coche de Scalextric, pues con que quitáramos aproximadamente de aquí un par de centímetros, nos sobraría para poder mecanizar nuestra pista, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es medir aquí 2 centímetros y quitar aquí otros 2 centímetros aproximadamente. Ok, entonces esto ahora lo tenemos que ajustar aquí. Antes, fijaos dónde dobla la pista, hay que hacerlo un poquitito antes de donde dobla la pista, de donde dobla la pieza, ¿vale? Entonces lo que hacemos es cortamos por aquí, marcamos por aquí. Y ahora marcamos, unimos una pieza con la otra. Ok, esto sería la pieza que tendríamos que retirar ahora de nuestro puente. Entonces, bueno, con una tijera medianamente fuerte podemos hacerlo. O con un cúter, cada uno con lo que mejor se lleve. Cortamos con la tijera. Perfecto. Y ahora esta parte que nos queda aquí lo vamos a hacer con un cúter. Es bastante más rápido y más efectivo. Ok. Como estáis viendo, ya más o menos ha traspasado. Al tener ahora el precinto es algo más complicado de atravesar, pero bueno, más o menos se puede mecanizar bastante bien. Vamos a ver un poquito que nos queda aquí. Bien, le quitamos este sobrante de unos 2 centímetros, así. Vale, bueno, pues ahora nos quedaría, básicamente nos quedaría, como estáis viendo, esta pieza. Sería simplemente medio puente con esta pieza. Bueno, ¿qué es esto? Pues ahora ya, si os fijáis, por esta pieza ya podríamos subir, meter nuestra pista de Scalextric sin ningún problema. Y quedaría a una media altura. Pero bueno, no hemos terminado. Ahora nos queda, lo que tenemos que hacer es, vamos a cerrar esta pieza, porque aunque sea una pieza cuadrada, no va a ser completamente en rampa. Lo que vamos a hacer es cerrar por la parte delantera esta pieza. A ver, tenemos varias opciones para cerrar esta pieza. Como habéis visto, al principio teníamos una caja, una tapa que no habíamos utilizado, y que ahora esta tapa nos puede servir como tope para la pieza delantera. Entonces,
Esto ya es al gusto del consumidor. Como veis, nosotros hemos cortado 2 centímetros aquí y posiblemente le demos unos más o menos por la mitad en esta otra parte para que la rampa quede más o menos en esta caída. En una caída vamos a la parte de la mitad. Entonces, si esto mide más o menos, como hemos medido, unos 9 centímetros, pues le vamos a dar unos 4 centímetros y medio por aquí, y aquí colocaremos la pieza que nos falta. Entonces, vamos a medir 4 centímetros y medio y lo vamos a calcular aquí. Aquí. Y 4 centímetros y medio en esta otra parte. Muy bien, ahora lo que necesitamos es nuestra tapa, que antes no habíamos utilizado, para cortar esas piezas de 4 centímetros y medio. Tenemos dos opciones. La que yo recomiendo es, para que quede mucho más en concordancia con todo eso, es reutilizar, como estáis viendo, estas dos piezas, no tener que cortarlas, ¿vale? Y podemos utilizarlas como parte externa de nuestra rampa o parte interna, como os venga mejor en gana. Entonces, lo que hacemos es cortar dos piezas de 4 centímetros y medio. Lo primero que vamos a hacer es cortar todo esto, que esto sí que nos sobra, toda la tapa. Vamos a cortarla. Cortaríamos toda la tapa. Lo tendríamos más fácil si queremos desmontando. Así. Perfecto. Cortamos esto de aquí. Y ahora, pues, con la tijera cortamos tal y como nos marca. Y ahora aquí hay que medir 4 centímetros y medio, que es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer de ancho, de altura. Vuelvo a repetir, esto ya es cada uno puede elegir la altura que quiera. Nosotros le vamos a poner 4 centímetros y medio, que es más o menos lo que quedaría bien. Bueno, incluso vamos a hacer una cosa, vamos a subirle a 5 y medio, un centímetro más. Aquí. 5 centímetros y medio por aquí. Y 5 centímetros y medio por aquí. Vale. Y ahora lo que hacemos es unir esta parte con esta otra. Y esta otra parte. Con esta parte. Bueno, cogemos nuestras tijeras y vamos a cortar toda la pieza que va a ir en la parte superior, en la parte delantera de la rampa. Bien, por aquí. Y ahora, bien, por ahí. Ok, ya tenemos esta pieza, que esta pieza es ni más ni menos que la pieza que va a ir en la parte delantera de, como estáis viendo, nuestra caja. Tenemos dos opciones: o ponerla en la parte delantera por dentro o ponerla por fuera. Bueno, como veis, nosotros lo hemos hecho de 5 centímetros, pero creo que lo vamos a recortar un centímetro más, porque nos va a quedar la rampa. Habíamos dicho subirle un centímetro más, pero al final vamos a quitarle ese centímetro y lo vamos a dejar en 4 y medio. 4 y medio por aquí y 4 y medio por aquí. Marcamos y cortamos. Bien. Ya lo tenemos. Ahora cortamos este trozo. Y con los 4 centímetros y medio y el precinto, ya podemos mecanizar la parte de la caja que nos queda. Vale, perfecto.
Muy bien, pues ahora cogemos, ahora tenemos estos 4 centímetros, lo que vamos a hacer es colocarlos aquí, encintarlos con nuestro precinto, que no se va a ver, y cerrar ya la parte de la caja que nos falta. Seguimos con ello. Ya hemos encintado toda la parte, hemos dado todo de precinto, lo hemos llenado todo de precinto y ya tendríamos, pues lo que estamos viendo, lo que estáis viendo, una caja, ¿vale? En la que hay dos alturas, una de ellas a unos 4 centímetros y la otra aproximadamente a 1 centímetro. Esto ya nos permitiría colocar nuestra pista, ¿vale? En Descalestric, en esta altura, para tener la mitad del puente. Opciones, si veis que por ejemplo la rampa es demasiado alta, pues simplemente con bajar unos centímetros la parte de aquí, o subir unos centímetros la parte de aquí, podríamos mejorar el tamaño de ese puente. Entonces lo que vamos a hacer es, hacer la otra parte, vamos a mecanizar las dos partes y ahora os enseñamos cómo quedan las dos partes en conjunción con las dos pistas de Scalestric, una puesta sobre la otra, para que veáis cómo acaba. Venga, seguimos, hacemos mecanizamos la otra parte y ahora pasamos al vídeo para que veáis cómo queda todo. Bueno, ya hemos cortado las dos piezas. Bueno, como estáis viendo, es lo que os comentábamos. Estamos hablando de unas rampas con una de las partes más alta que la otra. En nuestro caso hemos dejado aproximadamente medio centímetro de distancia, pero esto ya es a cuestión del consumidor o de cada uno de los usuarios, ¿vale? Nosotros os vamos a dejar las dimensiones en la descripción del vídeo, pero bueno, estas dos piezas serían tal que así. Con una caja de zapatos, pues es lo que os comentamos. Hemos conseguido hacer, pues esto, las dos bases del puente. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de nada, porque ahora lo que queda es revestirlo todo para que quede pues como si fuese de piedra. Nosotros hemos elegido el diseño de piedra. De hecho, el diseño os le dejamos en la descripción para que lo descarguéis. Y lo que vamos a hacer ahora es reforzarlo. Podéis reforzarlo de muchas maneras. Podéis poner grapas, podéis poner cualquier cosa que queráis, porque ahora lo que vamos a hacer es forrar absolutamente todo. Entonces, esto no se va a ver nada más que un trozo de papel que podemos guardar simplemente doblándolo así. Y podremos guardar en cualquier sitio, pero al final serán dos partes de un puente, pues para aquellos que no tienen puente, que puedan crearlo. Entonces, ahora os voy a enseñar el diseño en el que vamos, sobre el que vamos, el que vamos a recortar, vamos a imprimir, recortar y poner alrededor de todo el cartón para que dé, bueno, nosotros hemos elegido una especie de tono como de piedra. Una vez lo recortemos y lo pongamos todo, también vamos a recortarlo para que quede más o menos al tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a pasar para que veáis cómo quedaría el puente ya sobre esta superficie en bruto, sin mecanizar todo esto, sin cortar esto, que nos falta cortar estas piececillas, y para que veáis cómo quedaría sobre la superficie en bruto el puente. Y luego pasamos a el siguiente paso, que es recortar, coger el recortable, colocarlo sobre el puente y ver el resultado final. Venga, voy a enseñaros cómo queda el puente antes de empezar con los recortables. Bueno, ya como habéis visto, ya tenemos hecho las piezas. Estas son las piezas completas y ahora lo que nos queda es, pues vamos a revestir un poco por encima, pues para que dé un poco el pego, pues todas las piezas que hemos creado para simular las elevaciones del puente que vamos a hacer. Entonces, para revestirlo hemos imprimido estas hojas, ¿vale? Con estos detalles de Scalestric y con detalles de piedra, ¿vale? Entonces vamos a recortar esto, lo vamos a pegar en los laterales y una vez lo peguemos en los laterales mecanizaremos las partes para que esto quede pues más o menos vistoso. Entonces vamos a pasar a recortar todo esto, lo pegamos y vemos cómo queda el resultado final, ¿vale? Estos moldes que tenéis aquí os dejaré el enlace para que podáis descargarlos por si queréis hacerlo, igual que las medidas de las cajas y de todo lo demás. Venga, vamos a pasar a recortar todo esto, a pegarlo en su sitio. Y así veis el aspecto que tiene todo y cómo queda todo al final. Mira, comenzamos.
como veis, ya hemos pegado más o menos la primera base de la decoración de lo que sería la montaña, de lo que sería la subida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recortar todo esto que nos falta, que nos sobra. Igual lo vamos a hacer aquí, lo vamos a recortar todo este trozo de cartón. Y con las otras partes que hemos recortado, pues lo que haremos será decorar, colocar la parte interna del detalle de la subida de la rampa, ¿vale? Entonces colocaremos las dos partes internas y bueno, ya tendremos básicamente el puente. A ver, varias cosas. Como veis, hay partes, en el caso del recortable que yo os he dejado, esto, si os fijáis, es mucho más largo. Esta es la parte interna, por lo cual no se va a ver. Yo recomiendo darlo con un rotulador negro, con un edding, igual que las esquinas que van a quedar muertas. Por ejemplo, esta esquina va a quedar viva, va a quedar así. Se puede dar con un edding, o si queréis podéis recortar pequeños trozos y todo lo demás y colocarlo por encima. Pero bueno, hay zonas que se pueden, con un rotulador permanente, se pueden disimular un poco, porque como digo, son zonas que van a quedar fuera de la visualización, igual que va a quedar fuera de la visualización tanto esta como esta parte. Estas dos zonas se van a quedar fuera, entonces no hace falta decorarlas. Lo que sí que os recomiendo es reforzarlas si queréis más, antes de colocar estas partes interiores, ¿vale? Que son las que van a terminar de decorar bien lo que es la subida de la rampa del puente. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a recortar esto, lo vamos a mecanizar bien y ahora ya os mostramos cómo sería el resultado final de esta pieza, que bueno, es como sabéis, una pieza de cartón simple, pero que nos sirve para hacer una pista, un puente de bajo presupuesto o nulo presupuesto, básicamente por un par de euros, para poderlo tener en nuestra pista de Scalextric. Venga, vamos a terminar de recortar lo que nos queda, de mecanizar toda esta parte, y ahora ya pasamos a la pista para que veáis cómo queda. Venga. Ya hemos terminado, habríamos terminado la primera parte del puente. Ahora lo que vamos a hacer es, con un rotulador permanente, todas estas aristas que van quedando como blanquecinas, si os fijáis, bueno, que en realidad el papel no llega a pegar bien, obviamente no coinciden unos papeles con otros, todas estas aristas las vamos a dar de color negro, ¿vale? Para que el efecto sea muy similar al de los detalles que está dando el puente, que da el puente por la parte de aquí. Vuelvo a repetir lo mismo, estamos hablando de un puente low cost, o sea, no os esperéis ni muchos detalles, también depende mucho de la pericia de cada uno, pero como estáis viendo, pues oye, el aspecto que el puente da desde lejos, que la elevación del puente da de lejos es bastante buena, y por el precio que nos ha costado hacerlo, que ya os digo que no es más de 2 euros, pues tendríamos una buena elevación para nuestras pistas de Scalextric. Así que lo que vamos a hacer es, la otra pieza la vamos a completar, la vamos a mecanizar completamente. Aquí estáis viendo cómo empezó el tema y cómo ha terminado. Vamos a mecanizar, a pegar todas las pegas estas en esta otra pieza, y ya directamente vamos a pasar a la pista para que echéis un vistazo de cómo quedaría este puente con sus elevaciones. Venga, pues pasamos ya, terminamos de hacer esto y pasamos a la pista. Venga, hasta ahora. Así es como quedarían los dos puentes. Obviamente podemos mover el puente hacia adelante o hacia atrás, depende de la altura que queramos tener la zona por la que queremos que pase. Pero bueno, ahí lo veis, como podéis ver, podemos poner este puente más hacia acá, o este otro puente acercarle más hacia acá, y este sería el aspecto que tendrían el tramo de los puentes. Tal y como os he dicho, pues bueno, estamos hablando de una manualidad muy simple, que bueno, que por menos de 3, 4 euros conseguís pues tener 1, 2, 3, 4, 5, todos los puentes que queráis. Y obviamente, pues oye, pues la verdad es que es bastante económico. Vais en el, como os digo, en el enlace de la descripción del vídeo tenéis todos los pasos, y en el vídeo ya habéis visto que os he puesto todos los pasos con las dimensiones de las cajas. Recordad, estas cajas tienen que ser cajas de zapatos para niños, porque el ancho de la caja del zapato de zapatos para niños es completamente compatible
con el ancho de las pistas de Scalestric. Entonces, pues nada más. Os voy a enseñar cómo quedan más o menos. Ya habéis visto cómo quedan de chulos los puentes. Lo podemos mover hacia acá. Podemos hacer una tercera parte. Podemos hacer todos los puentes que queramos. Vuelvo a repetiros que el alto siempre lo elegís vosotros. A mí me gusta tenerlo a esta altura, que no es muy alto. Los coches pasan bastante justos. Pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno de los usuarios. Y vuelvo a repetir lo mismo. Esto no es ni más ni menos que un trozo de cartón. Que lo bueno que tiene es que una vez terminemos, podemos guardarlo doblándolo tranquilamente en cualquier sitio sin ningún tipo de problema. O sea, son cartones con una decoración que, bueno, que es de Scalestric más o menos, que si nos fijamos de cerca, pues tienen muchos, pues obviamente muchos defectos. Y también, bueno, ese ya depende de lo que queramos cada uno decorarlo o gastar tiempo en hacer las decoraciones para este tipo de cartón. Es un papercraft facilón, simple, pero que bueno, que da buenos resultados y que, como os digo, pues para batalla nos sirve como un añadido para nuestras pistas de slot caseras de nuestro salón, por así decirlo, que no queda nada mal. Entonces, tal y como estáis viendo, la pista quedaría bastante bien acoplada, el puente quedaría bastante bien y bueno, y ese toque que le hemos dado de piedra pues le daría un poco de realismo. Ahora simplemente nos quedaría disfrutar de él con nuestro coche y bueno, simplemente dar unas vueltas en la pista para que veáis que en efecto la pista funciona y queda bastante curiosa con nuestro coche en pista.